grabando. Bueno, acá estamos en uno de los muchos aleros que hay en el cerro, Nicolás. Tú contabilizaste por lo menos 15 aleros. ¿Qué son los aleros? Son rocas que sobresalen y dejan una especie de techo, aunque está abierto a este lado, pero que te protege la lluvia. Entonces, en momentos de invierno donde tienes que refugiarte, estoy hablando de periodos bastante antiguos, tú te escondías o te refugiabas en estos lugares, hacías una fogata y acá se nota claramente la chimenea de humo que fue teñiendo y poniendo negra la roca, allá hay otra, y podías pasar cómodamente la noche sin mojarte en este lugar. Entonces la tesis o la hipótesis es que fue un lugar ocupado, y cuando son ocupados los aleros, habitualmente a nivel de piso, cuando se excava, aparecen registros ya sea cerámicos, si era del periodo cerámico o más antiguo incluso, restos de hueso, restos de lo que comían en su época. Aquí fácilmente se podría haber acumulado medio metro, un metro de... O un metro de tierra con tierra. Toda tranquilidad. Y lo otro es que si están estacionados acá porque están produciendo alimentos y están alimentándose, aprovechan de trabajar y los telios líticos también quedan aquí. Cuando fragmentaban piedras, qué sé yo, todo eso quedaba. El telio lítico también queda en evidencia. Y si se fijan en este lugar, y particularmente el alero de más abajo donde está la Virgen, son espectaculares para poder pasar la noche y dormir. O sea, eso es lo que uno, cuando está mirando esto, está viendo. ¿Y por qué está la Virgen ahí puesta? Porque no sabemos, y ahí está lo que le quiero preguntar a Joel abajo, si los techitos, en el techo fíjate que tiene hoyitos. Uh-huh. Eso quiero ver si puedes determinar a la vista si son naturales o trabajados. Ya, ¿ya? Los vamos a mirar. Pero, como me refiero, como no es casualidad que termine siendo también, si bien para otra cultura y de otra forma, un lugar más como sacralizado, 100%. O sea, pero no es casualidad, pues. No. Mira, la cantidad de cosas que cuentan de que pasan cerca de esta Virgen. ¿En serio? ¿Cómo qué? Que se ven viejitos, que te hablan. Mira, la gente aquí sacraliza el lugar. De hecho, primero es eso y después la Virgen. La Virgen para santiguar lo que podría ser maligno o brujería, digamos. O para simplemente o sacralizar algo que ya se considera de algún tipo de manifestación metafísica en el lugar. También. Que se puede asociar. Tradiciones, cosas así. Ahora, las vírgenes en grutas no son exclusivas de la Virgen que estamos viendo. No, sí, o sea, sí. Lourdes y miles de vírgenes en el mundo. Sí. Además, un buen lugar para poner una Virgen que... Esa Virgen la trajeron de Italia. Sí. Yo sé un poco el cuento de esa Virgen. Fue muy especial para la familia que vivía en este campo en el 1800. Ellos la pusieron. ¿De qué es esa Virgen entonces? No. 1800. Debe ser de 1800 algo, claro. A fin de 1800. Sí, seguramente. Sí. Seguramente. Ahora está repintada, sí. Ya. Yeah. Ya conté. No está restaurada. Sí, a alguien se le rompió y se la llevó sin decirle a nadie y la pintó con témpera o con alguna pintura. Antes estaba pintada con fresco, pero no hay. Ay, entonces, cuando tenemos esta mirada un poquito ya más global, sin detenernos en todo el cerro, se dan cuenta que el cerro está lleno de hitos. Lleno de hitos por todas partes, que lo vuelven un cerro particular dentro del entorno. O sea, significativo, significado, por distintas culturas a la vez, con mucho periodo de ocupación. No sabemos hasta cuándo podemos retroceder, pero las propias tacitas nos podrían indicar una ocupación del periodo paleoindio, como estaba planteando Marco. Entonces, la idea de venir acá, y justamente nuevamente estamos en estas portales, en estas conexiones a la Pachamama, porque estamos cubiertos por ella, estamos en el piso más bajo, y lo que vamos a hacer en el resto del capítulo es contar cómo se llega a la parte más alta, y en ese caso asociado con la Sierra de Ramón. Bueno. Continúo.